Hola amigos, sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 49 y en esta ocasión Caos nos enfrentamos a DSBG y bueno, como ustedes saben venimos de una victoria buena y muy cerrada, entonces nos tocaba otra guerra muy pero muy cerrada chavos y bueno, en esta ocasión me mandé con equipo de Kate Bishop, como no ha fallado en esta temporada casi casi Profesor X, que lo vamos a estrenar en esta temporada. Y Magneto Blanco, porque tenía que ponerme unas preluchas que eran realmente importantes en esta guerra. Entonces, primera pelea, Kate Bishop contra Hulkling. La verdad, nada de qué preocuparse en esta pelea. Simplemente mantener el Cold Snap activo y listo. Pelea súper sencilla, mantenerme un poco alejado de él para que esa regeneración no sea tanto problema. Y bueno, aquí tiro mi reliquia. Se murió ese Hulkling, chavos. Y... ¡ah! Un pequeño pero grandísimo error, amigos, como ustedes pueden ver. Aquí voy a poner mi prelucha de Magneto Blanco con el spot, porque me tocaba bajármelo con Profesor X para ir consiguiendo cargas de cerebro. Y luego, después, esto le ayuda para que cuando consiga especial 3 consiga más eficiencias. Bueno, el chiste es que, como ustedes pueden notar, amigos, arriba de la barra de poder no aparece la reliquia. Y sí, amigos, se me olvidó. Sí, se me olvidó, mala mía, se me olvidó poner reliquia en Profesor X. No era que lo ocupara al 100%, pero realmente había una pelea en específica que sí me iba a beneficiar tener la reliquia activa. Entonces, ni modo, vamos a tener que hacer la guerra así, porque obviamente no iba a cambiar asignaciones. Y bueno, primera pelea contra este spot con Profesor X. Decido ir, no recuerdo si fui, sí, creo que sí fui directo al especial 3 y después el especial 2. ¿Por qué? Porque el especial 3 te garantiza, por lo menos, al menos cuando tienes una carga de cerebro, creo que una o dos eficiencias. Y después de eso, el especial 2, como vas a activar el, sí, conseguí una eficiencia. Conforme vas activando el especial 3, recuerden que la habilidad de Profesor X es que mantienes cierta cantidad de poder de vuelta. Entonces, eso es una habilidad muy increíble. Realmente esta pelea no era nada complicada para Profesor X. De hecho, incluso podía utilizar a Kate Bishop aquí, pero les digo, quería yo ganar unas cargas de cerebro porque Profesor X lo íbamos a utilizar bastante en esta guerra. Entonces, bueno, lo bajamos sin problema. Y ahora, siguiente pelea, amigos, teníamos que bajarnos a Cork en el primer nodo del camino 5 en la segunda sección. Con Profesor X, aquí es donde activé la segunda prelucha de Magneto Blanco. Y es para garantizar que ese Cork no purificara mis paradas. Entonces, para que tuviera yo prácticamente una pelea tranquila, nada más hacer parry, conseguir mis 100 cargas de cerebro. Bueno, mis cargas de canalización, ¿no? Para que pueda yo activar mis eficiencias y luego conseguirle interceptado, ¿ok? Entonces, en ese nodo no me tengo que preocupar porque Profesor X como tal no deja desventajas. Por lo tanto, el daño de este personaje no va a aumentar del Cork. Entonces, lo único que tengo que hacer es llegar a mi especial 3 en caso de que quiera ir al especial 3, que sí es lo que hago. Entonces, aquí intento interceptar, ¿vieron? Aquí intercepto, consigo la furia, que es el daño extra por el nodo de interceptar. Y ahora tiro mi especial 3 de nueva cuenta. Vamos a conseguir eficiencias y mi especial 3 va a hacer un poquito más de daño porque recuerden que ya tenía dos cargas de cerebro. Por lo tanto, después del especial 3, en vez de ganar una eficiencia, gané 2. Entonces aquí listo, un especial 2, un especial 1 y se murió ese Cork. Entonces lo matamos justo antes de que consiguiera la protección de nueva cuenta, ¿no? Bueno, siguiente pelea, como es de costumbre ya casi en todas las guerras, Destroyer creo que es el mejor nodo para Destructor, la verdad, en este en el mapa de guerra, por el simple hecho de que se vuelve inmune a las ventajas, perdón, a las desventajas cuando corre hacia ti. Entonces es complicado poder interceptar porque pues es como Rhino, ¿no? Entonces aquí cometí el error
de que cambié mi flecha. Me sucede muy a menudo en guerra de alianza con Kate Bishop. Entonces dije, bueno, tranquilo, vamos a dejar el primer especial. Tiro el primer especial, logro poner la ola de frío. Y ahora nada más esperar que se vaya muriendo solo, que si me tira especial, pausar el cold snap. Y vea nada más ese acopio de poder, consigue sus 100 cargas el destroyer. Y yo así de que, ok, bueno, vamos a tener que tirar ahora el especial 1. Aquí lo derribo para renovar el cold snap y tiro mi especial 1. Con todo y la protección activa, no importa. Entonces sé que aquí me voy a comer un especial 3. Pero para eso había activado yo un potenciador de invulnerabilidad. Para que no me hiciera daño como tal el especial 3. Pero lo que me preocupaba un poco era la degeneración, ¿ok? Recuerden que Destroyer deja una degeneración pasiva después de el especial 3. Entonces vi que no me iba a morir. Terminé perdiendo 21% de vida. Pero pues ya... al final terminamos bajando a ese destroyer. Entonces ahora nos tocaba curar a Kate Bishop porque teníamos una peleita más con ella, que era Kindred en el nodo de protección, derribo también, que gana eficiencias. Entonces todas sus desventajas son pasivas, por lo tanto da igual. Tiro mi especial 1 con la protección, consigue su inmunidad, corro hacia él para poder pausar las cargas de infestación y así no recibir ese daño de degeneración. Entonces aquí está portándose muy pero muy bien el Kindred. Entonces justamente vuelvo a conseguir el especial 1, lo tiro, le quito la protección de nuevo y ahora dejo los dos cold snap. Ahora sí, lo único que tengo que hacer es tratar de que se quede en su rincón cuando vaya a activar el ruteo para que no se complique. Entonces aquí no consigo el estar en el rincón, por lo tanto vieron que me terminó golpeando un poco, pero no pasa nada, era la última pelea con Kate Bishop. Y ahora sí, pasemos a las peleas más importantes que tenía. Aquí me potencié al full y de hecho me terminé comprando un pote mutante de 200% porque ya no tenía. Entonces, primera pelea, Barón Zemo en el nodo de... creo que gana bastante poder con hasta tener dos barras de poder. Y aparte, después de 10 golpes bloqueados, el onceavo es inbloqueable. Entonces tenía que estar pendiente de eso. También Barón Zemo se beneficia del nodo global. Fue una pelea, diría yo que sencilla. Aparte porque en esta pelea específicamente mandé a que me pusieran preluchas de Odín, prelucha de Jinete de Apocalipsis y prelucha de Magneto Blanco también. Entonces lo único que tenía que hacer ahora es conseguir mis 100 cargas de canalización. Tiro mi especial 3, voy a conseguir 3 eficiencias y muy seguramente después de este especial 3 voy a conseguir de nueva cuenta mi especial 3 por el pote mutante que utilicé. Entonces ese es el cheat code que usas con Profesor X contra cualquier luchador prácticamente en guerras de alianza. Una vez llegas al especial 3 es game over en la mayoría de las ocasiones, ¿ok? Y digo en la mayoría porque ahí van a ver qué fue lo que pasó. Bueno, sencillo ese Barón Zemo, sin complicación alguna, nos curamos y ahora nos tocaba bajarnos a Killmonger, donde pongo mi última prelucha de Magneto Blanco, porque es el nodo de Hazard. Recuerdan que me mandé a poner preluchas de Odín, fue por esta pelea, por si me dejaba alto voltaje los golpes, pues iba yo a tener resistencia del 90% más o menos por la prelucha de Odín. Entonces aquí nada más haciendo parry seguros porque es el nodo de Conflictor, entonces la verdad no me preocupa para nada y la reverberación me da completamente igual la verdad. Entonces mis golpes son de no contacto, no voy a recibir daño ahí y listo, consigo mis 100 cargas de canalización, activo mi especial 3, voy a conseguir 4 eficiencias y creo que este especial 3 realmente no le hizo mucho daño. No recuerdo bien si fue especial 3 back to back. No, creo que no. Creo que tiré especial 2. Sí, tiré especial 2. Y ya con el especial 2, pum, vean ese daño que hizo el Profesor X. Increíble. Entonces ahora ya con 7, 8 eficiencias que había conseguido, creo, era imposible que sobreviviera ese Killmonger a un especial 3. Y si sobrevivía, era cuestión de hacer otro especial 2 y listo, el ciclo infinito prácticamente. Killmonger rango 3. Entonces, notarán que casi ni he necesitado la reliquia. El que no tenga la reliquia no me ha afectado tanto, ¿eh?
Pero ahí lo van a ver. Y de hecho se empieza a notar un poco ya en estas peleas. Porque justamente en esta pelea contra Adam Warlock tenía más vida, ¿ok? Entonces aquí tengo que tener cuidado porque Adam Warlock también se beneficia del nodo global. Es el nodo de aspecto de evolución. Entonces entre más barras de poder consiga, más menos daño le voy a hacer. Más resistencia va a conseguir y más acopio de poder va a obtener el Adam Warlock. Entonces aquí baiteo el especial 2. Como sé que aquí no me va a golpear, hago mi carga de cerebro, tengo el falter activo, entonces no voy a recibir daño. Activo la habilidad de jinete apocalipsis y ahora sí, tengo que hacer parry, le quito el indestructible, vuelvo a hacer otro parry para conseguir una eficiencia por si llegase a eludir un golpe más. Y listo, ahora sí tiramos el especial 3, vamos a conseguir 4 eficiencias y vean ese daño del especial 3 de Profesor X. Le quitamos casi la mitad de vida, amigos, sí, como la mitad de vida. Aquí era imposible que sobreviviera ese Adam Warlock. Y sí, creo que en este especial 3 fue que se murió, no recuerdo muy bien. Ya ni necesidad tuve de tirar golpe fuerte para conseguir otra eficiencia. Sí, súper sencilla la pelea de Adam Warlock una vez consigues el especial 3. Y ahora sí, amigos, la última pelea, el gladiador. Aquí cambié maestrías, amigos. Utilicé pote de una barra de poder para llegar más rápido a mi especial 3. Y me puse maestrías suicidas. ¿Por qué? Porque soy inmune a la hemorragia por la maestría de... Perdón, por la prelucha de jinete de apocalipsis. Estoy tratando de tirar golpe fuerte y hacer parries al mismo tiempo para conseguir eficiencias y conseguir mi especial 3 y mis 100 cargas de canalización. Entonces, aquí es donde les digo yo que si hubiera tenido yo mi reliquia, lo que pude haber hecho es el truquito que tiene Profesor X cuando cargas la reliquia. Y vieron que el gladiador me hizo combo de 5. Yo así de que qué horror, amigos. Entonces aquí tiro mi golpe fuerte con la intención de que no me tirara especial 1. Y vean eso, amigos. Me tira especial 1 justo al final. Consigo mis 100 cargas de canalización. Pero ese cold snap fue horrorífico, amigos. Pero no, hombre. O sea, tenía controlada la pelea, amigos, y aquí yo ya sabía que estaba yo muerto, amigos. Estaba yo 100% seguro que me iba a morir. Entonces tiro mi especial 2 nada más para ver si puedo tirarle, quitarle un poco de daño. Así que no, vaya manera de morir. Y eso fue porque la tuve que arriesgar, amigos. En primera porque pues no tenía la reliquia. ¿Y cómo es que funciona la reliquia para conseguir las cargas de canalización, amigos? La reliquia, pues básicamente tú nada más haces golpes. Y justamente cuando vas a usar la reliquia, tiras tu golpe fuerte y tiras la reliquia. Y automáticamente las cargas de canalización se van a ir consiguiendo solitas. Entonces eso era lo que yo pretendía hacer en esta pelea. Pero pues bueno, aquí aproveché la habilidad de el apocalipsis, el jinete, que me vuelve imparable. Conseguí 70 cargas de canalización. En esta ocasión utilicé pote de invulnerabilidad por si las moscas. Y ahora sí, nada más tratando de mantener las eficiencias activas contra el gladiador. Y de nueva cuenta, resistido. Me está resistiendo. Entonces aquí digo, ok, vamos a tirar golpe fuerte. Ya tengo mis 100 cargas de canalización. Activo el falter. Y ahora lo único que tengo que hacer es llegar al especial 3. Y por eso es que en la pelea anterior había yo utilizado pote de una barra de poder. Pero pues obviamente ya en esta, después de haber muerto y haber fallado con el pote de una barra de poder, ya no me quise arriesgar. Entonces aquí ya estoy baiteando el especial 1 para que lo tire. No lo tira, yo así de que, ¿sabes qué? Voy all in. Voy a conseguir mi especial 3. No tira su especial 2. Me tocó un gladiador super pasivo. Y vieron el daño que ya me estaba haciendo. Porque tenía varias ventajas. Y cuando consigues varias mejoras, recibes más daño incluso en bloqueo. Entonces aquí ya tiro el especial 3. Digo, vamos a ver cuánto daño hace. No hizo tanto daño el especial. Y dije, bueno, le voy a bloquear poderes por la habilidad de Profesor X. Y tiro el especial 2. Y vean nada más ese daño que hizo el especial 2, amigos, de 70, creo, 60% lo dejamos en 20% de vida. Y ya con todas las eficiencias que había obtenido, pues ya era imposible prácticamente que sobreviviera ese gladiador. Entonces, sí, es cuando la IA del gladiador se comporta, pues sale la pelea. Y al final, amigos, como ustedes pueden ver en la puntuación, vamos a terminar ganando la guerra. Nada más nos quedan 9 nodos. Y les llevamos 4 bajas de ventaja. Entonces realmente creo que solamente es una persona que hace falta que se mueva en el grupo 1. Y el grupo 1 es el más fuerte de nuestra alianza. Entonces dudo mucho que le vaya muy mal. Espero no mufarla, pero muy seguramente nos llevemos la victoria en esta guerra. Fue una grandiosa guerra, sobre todo de parte de nosotros, amigos. Porque les cuento que esa baja que ustedes vieron de Profesor X con Gladiador fue la única baja que dio mi grupo. O sea,
fui el único que murió y en el último nodo. Entonces, muchísimas, muchísimas felicidades a mi grupo. Lo hicimos increíble. Vaya que merecida esta win, sobre todo porque lo hicimos increíble. O sea, después de haber tenido un inicio de temporada muy malo, sobre todo en mi grupo, ya nos estamos recuperando. Estamos regresando entre los muertos. Entonces, pues qué bien, ¿no? Esperemos si la próxima guerra... no morir ninguna vez. Les digo el detalle, voy a tratar de que no se me olvide la reliquia en caso de que tenga que utilizar a Profesor X de nuevo. Y pues bueno, amigos, esto ha sido todo por el video. Ya saben que si les gustó, pues pueden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, yo me despido, los estaré viendo en el siguiente video, amigos. Cuídense mucho. Bye.